Muy pocos saben cuándo empezó el principio de tu historia, si era de trapo aquel balón que rodaba en las colonias, cuál era el nombre del jugador que nos llevó a la gloria, si huele a vinagre y el corazón. Vamos Torrijos, que tu afición nunca te va a dejar solo, que para mí no eres lo mejor, lo eres todo. Vamos Torrijos, que tu afición. Levantad los corazones, que nacimos castellanos, por más gloria toledanos, bajo el éxtasis del sol. Damas y caballeros, ustedes el fabuloso mundo, las historias de las ciudades. Es acercando de la historia. No a Madrid, no a Toledo, pero sí a Torrijos. ¿Y por qué? Porque vamos a conocer bien a fondo la zona que más interesó a los encargados de desarrollar la Guerra Civil de España. ¿Cuáles fueron esos territorios? Los cuales luego tomarían importancia. ¿Por qué? Porque ahí se ubicaría el Alcázar, el lugar principal en la Guerra Civil de España. ¿Cuál era? El Alcázar. ¿Y quién mandó a construir el Alcázar y para qué? ¿Y cuándo? Esto lo vamos a descubrir en este video. El lugar que concentra la Guerra Civil en España se llama el Alcázar de Toledo. Este palacio lo mandó a construir un personaje al cual vamos a descubrir. Y también nos vamos a ir acercando poco a poco a lo que fue la Guerra Civil en España. Pero toca comenzar con algo. Venga pues a su clase. Péguese el viajecito y venga y acompáñenos. Con ustedes nos acercamos a esta bella región de España que no es Madrid, pero está cerca a Madrid. No es Toledo, pero que hace una introducción también a Toledo. Es Torrijos, también nombre de apellido. Una vez conocí a algún Torrijos. Un saludo muy fraternal a todos. Venga su clase. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo nos vamos para allá? Venga, es una propuesta, es un municipio, también localidad de una provincia. Entonces siempre vamos a estar hablando de un municipio. Sí, municipio. Siempre vamos a estar hablando de municipio que pertenece a una localidad. En este caso, Torrijos. Localidad Toledo. Entonces hay varios municipios en Toledo. Sí. Tenemos que Torrijos. Bueno, con decirle que Toledo tiene 204 municipios. Torrijos es un municipio de la localidad de Toledo. Venga. Tenemos que Torrijos ha sido reducido, su territorio ha sido reducido, un territorio importante, a pesar de mucha historia, ha sido reducido. ¿Y para qué? Para que su población se crezca. Para que su población crezca, curiosamente, el territorio físico ha sido reducido
y no en vano tiene mucha historia. Se encuentra ubicado en medio de un valle. Este valle está en medio de dos ríos. El río Tajo, el río Tajo. ¿Sí? Este río resulta que cruza de oriente a occidente, abriendo paso a un bello valle. Entonces este río cruza de oriente a occidente y termina fecunda en un hermoso valle. O sea, pasa de oriente a occidente, pero atraviesa, la palabra es, atraviesa la provincia. El río Tajo, que los portugueses lo conocen con el Tejo, pero que es Tajo. Bueno, tiene bastantes curiosidades este río, al cual nos estamos acercando. Pues mira, con decirte que limita al norte con las sierras de San Vicente y que limita al sur con los montes de Toledo. O sea, está bien, bien rodeado. Al sur con las sierras, al norte con las sierras de San Vicente, lugares altos, las sierras. Al sur con el monte de Toledo, monte alto de Toledo. Y en el sur oriente están las llanuras, llamadas las llanuras de Manchega. Manchega. También tenemos curiosidades, porque nos estamos acercando a un lugar también muy llamativo, muy importante. ¿Por qué? Porque se va a llamar Talavera de la Reina. El de Talavera, Talavera, Talavera del Tejo. Dije Talavera de la Reina, pero después de la Guerra Civil se va a llamar Talavera del Tejo. Mentiras, del Tajo. Después de la Guerra Civil dejó de llamarse Talavera del Talavera de la Reina. Pues a la ciudad la llamarían la Reina. Pero se llamaba Talavera la Reina antes de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil se llamaría Talavera del Tajo. Así. Esto ocurría. Y Talavera del Tajo, o Talavera, Albacete, está rodeada por Albacete, por Toledo, por Guadalajara. Bueno, son sus límites. Tenemos mucho por descubrir con estos ríos. Pues estos ríos del Tajo, pues resulta muy llamativo decir que es una barrera geográfica y que justo en esa zona se levantó un fortín. Sí, un fortín se levantó, que supondría el origen de esa zona. Se levanta un fortín y que supone el origen de esa zona. ¿Cuál es ese fortín? Pues es el fortín se llama el Alcázar y es el punto origen de la Guerra Civil en España. Ya veremos por qué. Ya lo hemos visto. Nos estamos acercando y disfrutamos de esta comunidad de la provincia de la Castilla, de La Mancha. Vamos a ver un poquito más, vamos a extender un poquito más este hermoso lugar. Mira, es que se habla de la Talavera del Tajo durante la Segunda República. O sea, durante la Segunda República, ya después de la Guerra Civil, se hablaría de Talavera del Tajo. ¿Esta queda ubicada dónde? Al occidente de Toledo. Talavera del Tajo, al occidente de Toledo. Y trae un ambiente económico de desarrollo en el servicio a un lugar llamado el Valle del Trietar. No, Valle del Ietar. ¿Sí? El Valle del Ietar sería entonces un punto importante dentro de la Talavera del Tajo. ¿Sí? ¿Y por qué? Mira, es que los españoles han hecho una ley interesante. La ley 57 del 2003 nos dice que hay una ley que siempre se propone tener en cuenta las medidas para las ciudades modernas, para la modernización de la ciudad local. La ley 57 del 2003 hablaría de la ley de la modernización local. ¿Qué tal? Imagínense lo que podría ocurrir. Pero lastimosamente nos acercamos a una ley muy positiva, pero a
a este territorio, a este valle del Iétar, se la han negado. Le negaron la ley de la modernización local. Este valle del Iétar es un punto importante, pues queda ubicado al sur de la provincia de Ávila. O sea, están ya extendiendo el territorio. Sur de la provincia de Ávila. Y digamos que la provincia de Ávila es la comunidad Castilla-León. Entonces nos estamos acercando a este vasto terreno. Pasamos de Torrijos para hablar del río Tajo. Y el río Tajo nos involucra en la Talavera. Y de la Talavera nos acercamos a este Valle del Iétar, que es este territorio que le ha sido negado la ley 57 del 2003, que es la ley de tomar medidas de modernización local. Y luego decimos que en este Valle del Iétar es importante porque están involucrando límites, no, está involucrando territorios de una provincia de Ávila. La provincia de Ávila es importante en la comunidad de Castilla y León. Ahí vamos. Por una parte, al norte, no, al sur está la provincia de Ávila, al sur. Y al norte está la provincia de Extremadura. Entonces, al norte, Extremadura. Al sur tenemos Ávila. Creo que Ávila ya es parte de la comunidad de Castilla y León. Ya es más importante, más real. Mira, es que la ley de modernización local le iban a entregar a un lugar donde hacían fiestas romanas. Fiestas primavera. Fiestas primaverales romanas. Llamadas las mondás. O sea, las mondás. Querían la ley de modernización local, siendo que hacen fiestas romanas llamadas las mondas. Ah, ¿qué tal? Para castellanos, sí. Y esta fiesta se desarrollaría después de la Semana Santa, el sábado siguiente a la Semana Santa. ¿Qué hacían? Pues engalardonar las calles con la bandera de su provincia, de color azul y de color blanco. Esto para, sí, hacerle culto a la diosa de la agricultura, la cual la han llamado Ceres. ¿Cómo se llamaba la diosa de la agricultura en la antigüedad? Ceres. Y resulta muy interesante que el rey de la corona de Castilla, el señor Don Alfonso XI, en el año 1328, iba a casar, ¿sí? Se casaba con una prima que se llamaba María de Portugal, ¿no? Entonces el don Alfonso se iba a casar con su prima, solo que su prima era María de Portugal. Y don Alfonso le regala esta tierra a su prima María de Portugal. Y la ciudad es regalada a los portugueses. Y esta es la historia en la cual está involucrada entonces la zona del Valle del Iétar. Ah, bonita, bonita la historia. Y encontramos datos curiosos. Pues tengamos en cuenta esta referencia, que el don Alfonso, el rey de Castilla, le regala esta ciudad a su prima. Cuando se va a casar con su prima, se regala la ciudad a María de Portugal. Entonces tenemos ese dato de que el esposo le regala a la esposa una ciudad. Asimismo, veremos como cuando hablemos del Alcázar, el punto origen de la guerra civil, pues realmente el que la mandó a construir, que sería el señor Pedro Girón, manda a construir este lugar, el lugar origen de la guerra civil, el Alcázar, se la manda a construir a su esposa, se la regala un palacio, construye un palacio a la esposa, se la regala. Esto es un dato que se repite en la historia de España. Ecos. Pero está muy buena la historia. Venga,
¿Por dónde más nos vamos? Ya nos extendimos en el territorio geográfico. Ahora entremos también de lleno al Torrijos. Mira, es que la parte de Torrijos es interesante. ¿Te suena el nombre Torrijos? Pues Torre. Torre, listo. Este era entonces el elemento que sobresalía en el Imperio Romano. Una torre. Sí. Torrijos, pues tenemos que está dentro de las submesetas del sur de la península ibérica. Al sur de la península ibérica está Torrijos. Al norte de Toledo. Norte de Toledo, Torrijos, pero está en la submeseta sur de península ibérica. Es una llanura entre los ríos. Torrijos es una llanura entre los ríos Tajo, entre los ríos Alberche y Guadarrama. Torrijos forma parte y sus límites, ¿cuáles son? Talavera, Toledo. Entonces nos estamos acercando a esta zona, donde Torrijos ya sabemos que tiene 13.000 habitantes. Torrijos es un paso importante. ¿Por qué es importante Torrijos? Un paso importante. Si queréis acercarte a España, si queréis acercarte a Madrid, si queréis acercarte a Toledo, tendréis que pasar por Torrijos. Torrijos es un paso importante también entre Ávila y Toledo. Ávila, del Reino de Castilla. Toledo, pues, ya sabemos, cerca a Madrid. Donde se acentúa la población para la defensa de la zona. Mira, es que si están cerca a la capital, entonces las zonas circundantes se vuelven puntos estratégicos, donde se acentúa la población para, digamos, una defensa civil, para ejercitarse para zonas estratégicas. Todo esto ha ocurrido en medio de la historia de la población. Mira, Torrijos comienza con una historia muy peculiar, donde los ricos colonizadores, ¿sí?, se han acercado a la capital de Toledo, a la capital Toledo. Se han apropiado de una zona muy productiva. Una zona productiva, llegan los ricos colonizadores, ¿sí? Y con una clara descendencia visigoda, los visigodos eran como los judíos. Pues mira, es que sorteaban las tierras entre sus propios pobladores. Eran generosos. Sorteaban las tierras. Eran muy, muy, muy generosos. En medio de aquellos que participaban en el medio de la conquista, se repartían las tierras, los visigodos, así como los judíos. Muy, bueno, muy entendidos en lo material. Esa es una etapa de muchas comunidades autónomas en España, que primero los visigodos, después los musulmanes, tienen ambas características, ambas etapas se ven en el urbanismo que tienen sus ciudades. Entran, los musulmanes entran y dominan esta ciudad, ¿sí? Se establecen en algo llamado la Puerta de Magueda, la puerta no de Maqueta, Puerta de Magueda. Y la Puerta de Magueda, pues se ve el urbanismo que tiene, un urbanismo árabe. ¿Y qué es esto de urbanismos árabes? Pues calles estrechas, ¿sí? Son esos barrios de calles estrechas, calles tortuosas, callejones. Y en esos callejones, entonces le han puesto esa palabra que nosotros decimos, lo relaciono de inmediato con los españoles en la antigüedad. En medio de estas calles, de la cultura musulmana en España, pues surge la palabra del moro, el moro. Sí, el cerro del moro, el cerro de la mora. Entonces ya vamos entendiendo la identidad española. Cuando digan el moro, ya hacemos relación que es una etapa de los musulmanes donde su urbanismo era típico ver calles muy estrechas, muy tortuosas, callejones sin salida. Y estas calles tenían el nombre del moro,
la Vistilla, la Corrala, o también estaba el Cerro del Moro o el Cerro de la Mora. Y esto sería parte importante dentro de la identidad que tiene Torrijos. Ambas culturas, la cultura visigoda, la cultura musulmana. Mira, este Cerro de la Mora o del Moro era un camino que dirigía hacia la ciudad de Fuensalida. Sí, como quien dice buena salida, Fuensalida. Un municipio local, sí, en la localidad de la provincia. Entonces, cuando nos hablan de una ciudad, nos están hablando de un municipio, de una localidad, de una provincia. O sea, no es solamente una ciudad y ya. No, tienen que ser municipio, localidad, de una provincia. Bueno, a esto nos hemos acercado. Torrijos tiene cultura visigoda, musulmana. Nos acercamos entonces a el territorio. Gracias a la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, ¿qué pasaba? Nos estamos acercando a el origen del Alcázar. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, las Navas, puede ser las Navas de Tolosa, Tolosa. Mira, es que estaba el señor Alfonso, don Alfonso, don Alfonso VIII. Y estaba el arzobispo Jiménez de Rada. Jiménez de Rada. Y tras la victoria del rey, el rey, muy generoso, ya vemos que eran muy generosos, le entrega la ciudad al arzobispo Jiménez de Rada. ¿Sí? Los reyes son así, entregan ciudades, regalan ciudades, esta vez al arzobispo de la ciudad, Jiménez de Rada. Entonces esta ciudad pasa a ser propiedad de los cabildos de la catedral. Mira, pero había otro personaje ilustre, una figura ilustre durante el reinado de los reyes católicos. Se llamaba Gutiérrez, o sea, no le pusieron Z. Gutiérrez de Maqueda, de Maqueda. Sí, Gutiérrez de Maqueda, el cual vino tiempo después a ser alcalde de Toledo. Y era Gutiérrez de Maqueda, muy interesante, muy interesado en esta propiedad, en estas propiedades, bueno, culturales, religiosas. Este Gutiérrez de Maqueda también le echaría ojo a las sinagogas judías. Entonces Gutiérrez de Maqueda se quedaría entonces con esta propiedad, siendo él una figura. Entraría entonces el señor Pedro, rey de Castilla, en el año 1350, él mandó a construirle a su esposa, María de Padilla, un alcázar, un palacio, sí señores. Este Pedro I le regala a su esposa, María de Padilla, un palacio, sí señores. El cual este palacio, pues es el Alcázar, es el origen de la guerra civil, ¿sí? De los sitiados en el Alcázar, que el señor Pedro I, rey de Castilla, en el año 1350, le iba a regalar a su bella doncella, su bella esposa María de Padilla, un palacio. Oye, y después de habérsela regalado, quedaría para sus descendientes, ¿sí? Este palacio también vino a ser convento de monjas concepcionistas. Oye, qué interesante que el esposo le regala a la esposa un palacio. Estos dos mueren y quedan para sus hijos. Después, esta propiedad pasa a ser un convento de monjas. Monjas de concepcionista. Así es, el Alcázar, punto origen de la Guerra Civil de España. Surge con estas bellas melodías. Y mira, es que Pedro y el señor Don Alfonso. Mira, don Alfonso contaba con el apoyo de los torrijenos, de los torrijeños, no torrijenos, los torrijeños. Don Alfonso era muy querido en medio de los torrijeños y ellos lo apoyaban para llegar a ser el maestre, para llegar a tener ese maestrazgo de Calatrava.
Oye, entonces están hablando que tanto Pedro Girón como Don Alfonso aspirarían al cargo de maestrazgo de Calatrava. Pero aquí no adivinas, fue el señor Pedro Girón, quien alcanza este liderazgo y esta propiedad del maestrazgo de Calatrava, por el señor Pedro Girón. Y entonces, como se dio cuenta que los torrejeños no lo apoyaron, simplemente obró justicia con su mano y saqueó todos los edificios de los torrejeños. Y también sacó todas las riquezas. Y también hizo actos vandálicos contra aquellos que se habían hecho oposición. También encontramos que es interesante lo que ocurre. Mira, es que en el siglo XV llega este señor Gutiérrez de Maqueda, que no es de Maqueta, sino de Maqueda, y conocido porque los musulmanes habían hecho una ciudad, ¿no? Un diseño de ciudad. Y ahí se establecieron en un lugar estratégico, llamada la Puerta de Maqueda. Está el señor Gutiérrez de Maqueda. Viene de ahí, la Puerta de Maqueda, la ciudad musulmana. Viene Gutiérrez de Maqueda, se hace alcalde de Toledo, en el siglo XV. Sí, entonces, en el siglo XV se conoce una residencia en donde en el Alcázar Pedro le construyó a su esposa, que era para sus hijos, que después vino a ser convento de monjas. Pedro, entonces, construyó la casa al señor Juan, que iba a ser el monarca, con motivo de la hegemonía del señor Álvaro de Luna. Pues al señor Álvaro de Luna, se estarían levantando los nobles toledaños y lo estarían quitando el cargo. Entonces tenemos esta historia, donde el Gutiérrez de Maqueda le echa el ojo, como se vuelve alcalde, también se le vuelve a echar el ojo a las sinagogas judías, donde también en el siglo XV el Alcázar viene a ser casa residencia de Juan II. Y con motivo de la hegemonía de Álvaro de Luna, llegaron los nobles toledanos y le quitaron el cargo y la posición. Mira, y también aparece, curioso, la palabra aljama. ¿Qué son las aljamas? Las aljamas son una reunión de gente de población judía. Las aljamas son entidades autónomas. Ya sabemos por qué tanta idea de autonomía y de entidades autónomas en España. Pues mira, desde mucho tiempo atrás, en la Edad Media, ya existían entidades autónomas. Esta vez en la comunidad judía. En la Edad Media ya existían las aljamas. Son estas entidades autónomas donde se agrupan comunidades de judíos. Entonces ya sabemos que en las calles de España están las judería, ¿no? Ya sabemos de dónde vienen las comunidades autónomas judías. Pero ojo, no solamente hay judíos, también hay musulmanes y también hay mezquitas. Mira, es que es curioso. Pero encontramos muchas cosas alrededor de las propiedades residenciales, no, sino culturales. Digamos, era una sinagoga. Hablando de una sinagoga a la cual ya le habían echado el ojo. Pero esta sinagoga vendría a ser un hospital, llamada el Hospital Santísima Trinidad. ¡Wow! De la cual solamente quedaría un muro, llamado el Muro de Cerramiento de la Judería, Judería. Mira, entonces tenemos que las que eran las sinagogas fueron convertidos en hospitales. Y si no eran convertidos en hospitales, eran convertidos en colegios. Entonces, las mezquitas también hacían lo mismo. No solamente los judíos hacían sinagogas, sino que los musulmanes hacían mezquitas. Las mezquitas vendrían a ser colegios, como la llamada, el colegio de la colegiata. Entonces, se conoce
este origen, estas estructuras y esta herencia, de esas culturas en España. Mira, es que en España hay zonas residenciales de hebreos. Sí, esto por ley tienen lugar exclusivo, o sea, ya tenían ley para que por ley tuvieran un lugar exclusivo de vivienda hebrea, conocida como la calle de Gibraltar. Entonces, en la calle de Gibraltar tendrían por ley lugar exclusivo, la vivienda hebrea, la calle de Gibraltar. Y ahí encontrarían ustedes sinagogas, encontrarían mataderos, encontrarían estas sinagogas que vendrían a ser colegios o capillas. Y esto es el mensaje. Impresionante lo que es intrometernos en los territorios de los torrijeños. ¿Sí? Tenemos que hay una sinagoga que pasa a ser también un punto de interés. Pero mira, es que no hemos hablado del todo. Mira, esta sinagoga, digamos que era un lugar, un culto, así como los cristianos tienen la iglesia, así los judíos tienen su sinagoga. Solo que esta sinagoga pasa a poder de la corona de Castilla. Si una sinagoga de judíos pasa a la corona de Castilla, ¿qué pasa? La corona de Castilla tienen una unión en medio de... Es corona de Castilla, ¿por qué? Porque hay una unión de reinos, corona de Castilla y de León. Unión de reinos, de cortes, de entidades. Entonces, por supuesto, esta sinagoga en manos de la corona de León y de Castilla, pues quedaría en manos de Gutiérrez de Maqueda, Gutiérrez de Cárdenas, y entonces lo convierten en hospital. Pasa de sinagoga a volverse hospital. Interesante, porque Torrijos no solamente nos brinda mucha información acerca de personajes como el señor Don Alfonso XI de Pedro I, quien celebra fiestas en el palacio y le regala el palacio a su esposa María de Padilla. Celebra la fiesta de su hija llamada Beatriz, sino que también pasa a ser residencia de Juan II y de Enrique IV y de Isabel la Católica. Oiga, así es la historia de las ciudades españolas a las cuales nos estamos acercando, a las cuales estamos disfrutando. Dígame si no, no disfruta, no va a disfrutar de esta historia que nos han dejado. Esto solamente un punto antes de llegar a lo que fue el momento de la Primera Guerra Moderna en España. De Torrijos pasamos a la Primera Guerra Moderna en España. ¿Sí? Es que tenía como unos tintes medievales esta guerra moderna llamada la Guerra Civil de España. ¿Qué? Pues es que era el asedio de la Casa de Toledo. Este Alcázar sería entonces la Casa de Toledo. ¿Dónde la batalla de Toledo se va a realizar? ¿Dónde? En la Casa de Toledo. Tendría asedio también en el siglo XX. Entonces tienen bastante historia que contar estos alcázares, estas casas de Toledo. ¿Dónde se origina la Primera Guerra Moderna? Bueno, ya sabemos, la Guerra Civil Española. Entonces, ya entrados en materia, conociendo bien el terreno, tenemos que hay un asedio, ¿sí?, del Alcázar de Toledo. ¿Dónde quiénes se van a enfrentar? Se van a enfrentar las fuerzas gubernamentales militares, llamadas Frente Popular. Bueno, ya sabemos de entrada que es una coalición de partidos de izquierda, Frente Popular. Y a ellos les van a apoyar los guardias de asalto. Se llaman guardias de asalto. A esa coalición, a ese Frente Popular. Y las fuerzas gubernamentales se van a chocar con las fuerzas de guarnición de Toledo. Fuerzas de guarnición de Toledo. Se enfrentan a las fuerzas gubernamentales militares. Sí, estas fuerzas de guarnición de Toledo también cuentan con la ayuda de la Guardia Civil,
la Guardia Civil de Toledo. También cuentan con los civiles militarizados, sublevados. Tenemos entonces Frente Popular contra civiles militarizados, guardias, civiles de la provincia de Toledo, las fuerzas de guarnición de Toledo. Sí. Entonces acá tenemos que hay un lugar estratégico, refugio, en el Alcázar de Toledo. Están refugiados. Esto es lo que también conocen hoy en día como la Academia de Infantería y de Caballería. Así comienza. Unas fuerzas republicanas, por favor. Bueno, tenemos las fuerzas nacionalistas republicanas. Los nacionalistas se van a conocer por ser republicanos. Los republicanos se van a conocer, se van a identificar como nacionalistas. Fuerzas empiezan a notarse y empieza el asedio. ¿Y sobre qué? Sobre el fortín de los sublevados. Han llamado a esta casa de Toledo el fortín de los sublevados. Esto, ya estamos en el año 36, muchachos. Hasta la llegada del ejército al fortín de sublevados. Sí, tenemos que hubieron días muy, muy macabros. No, muy violentos. Desde el 21 de julio del año 1936. Hasta finales de julio, agosto, septiembre, hasta el 27 de septiembre. Tendría lugar este evento de la Guerra Civil Española. Desde el 21 de julio al 27 de septiembre. Sí. ¿Y qué ocurriría en los días de julio? Mira, en los últimos días de julio, tras el lanzamiento militar, pues Toledo se mantendría fiel a la República. Excepto, solo que no tenía el apoyo de Franco. Entonces, pero ellos sí, se mantendrían fieles a la República. ¿Quién es? ¿Toledo o la Casa de Toledo? No, solamente la Casa de Toledo. Excepto el foco de la resistencia. Es que era el foco de la resistencia en la Casa de Toledo. Por eso le llamaban el fortín de los sublevados, porque era el foco de la resistencia a Franco. Entonces, iba Franco con su intención de llegar a Madrid, pero tendría que pasar por encima de quiénes, del que se le metiera. Iba encima, saldría de Talavera el 3 de septiembre. Tendría que pasar por Torrijos para después llegar a Toledo. Y después de Toledo llegar a Madrid. Pero resulta que no esperaría que sus lanzamientos de violencia, inclusive de aviones con bombardeos, fueran a ser medianamente inútiles. En cierta medida, muchos historiadores dicen que fueron un golpe de estado inútil. Bueno, veremos por qué. Mira, es que el Alcázar, este lugar, la casa, la batalla del Toledo se realiza en el Alcázar. Y se encuentra esto en el centro de Toledo. Sí, en un lugar alto, en una colina. Entonces el Alcázar está en una colina. Y goza de buena vigilancia para sus oponentes, para poder controlar todas las perspectivas, todas las direcciones. Mira, está el señor coronel de apellido Moscardo. Sí, el señor Moscardo va a ser el más sufrido de todos. Imagínate un padre, le han dicho, tenemos a su hijo y lo vamos a matar. Y es un coronel al cual le han tomado a su hijo, le han dicho, le vamos a quitar a su hijo. Se hace cargo de la comandancia. Entonces, si se va a hacer cargo de la comandancia, le quitamos a su hijo. Esto en la plaza. Entonces están los milicianos que se toman el poder. Los milicianos se arman para tomar la ciudad. Entonces, ¿cómo comienza este golpe de estado? Los milicianos se toman el poder. Los milicianos se arman para la toma de la ciudad. Mira, los milicianos son hombres y también son mujeres, que se arman para tomarse la ciudad. Entonces, ya hablando en fechas del 21 de julio, las calles de Toledo son tomadas por milicianos. ¿Sí? Y se han atrincherado. ¿En dónde? Pues sabemos, en el Alcázar, en esta casa de Toledo, el Alcázar, se han atrincherado. ¿Y qué pasa? Pues que el 21 de julio ya se sabía que las calles de Toledo
habían sido tomados por los milicianos y que se habían atrincherado en el Alcázar de Toledo. Y proclaman estado de guerra. Proclaman estado de guerra. Y hay un propósito. Van a, entonces a las tropas de Franco, quieren arrasar a todos los que están dentro de este atrincherado, se han atrincherado. Entonces vienen las tropas de Franco con toda. Y estos dicen, no, nos vamos a atrincherar en el Alcázar. Este es un propósito, tomar una plaza. Este es el propósito, alcanzar. Bueno, este punto se encuentra a 50 kilómetros de Madrid. Ese es un obstáculo para que Franco llegue a Madrid. Entonces, Franco tiene que pasar por encima. Es un gobierno que se está movilizando con tropas cargadas de fusiles. Entonces son camiones cargados de milicianos madrileños que van a arrasar. Venga, venga, vamos a ir con toda. Camiones con milicianos madrileños salen con mucho entusiasmo. ¡Fua! ¿Sí? Desbordados en euforia. La revolución, la euforia. Camiones llenos de milicianos madrileños. Comienza el cerco republicano sobre el Alcázar. Están los milicianos, también los guardias de asalto, también los soldados, y viajan a Toledo. ¿Para qué? Para acabar ese foco de resistencia contra el gobierno de Franco. Entonces hay columnas de refuerzo en Madrid y parten todos hacia Toledo. Entonces la orden es ir todos a Toledo a acabar ese foco de resistencia. Por eso los camiones llenos de madrileños. Esto era un entusiasmo sin igual. Venga la euforia de la revolución. Habían pancartas. Había un desconocimiento real de los rigores de una guerra, de las consecuencias de la guerra. Pues no habrían hecho una guerra civil si supieran que después vendría la dictadura hasta el 75. Desde el 36 hasta el 75. Desconociendo los rigores de la guerra. Llenos de un espíritu revolucionario. Que pueden ser o no buenos, pero no puede, de pronto no puede que nos regresen a sus casas. Hay una jornada de guerra. Una jornada buena. ¿Por qué? Porque pasan todos sus días y siempre son camionadas de madrileños que se devuelven a Madrid. Y lo más curioso es que esto ocurre y se genera un entusiasmo porque van y cuentan su heroísmo, sus epopeyas. Entonces los que participan en esta toma, en este estado de guerra, pues luego se devuelven por las noches a Madrid y en los bares cuentan sus heroísmos, sus acciones. Esto, el 22 de julio, ¿qué ocurriría? Mira, el 22 de julio del 36. Dicen que se abren las puertas del Alcázar. Las puertas del Alcázar se abren, pero también se cierran. Se cierran nuevamente. Son 1.900 personas que esperan la venida de las tropas de Franco. 1.900 personas que están dentro del Alcázar y esperan con ansias. Se esconden en sótanos estratégicos. Lugares muy estratégicos como sótanos, 1.900 personas esperan que las tropas de Franco vengan. Pero mira, es que es un día de crímenes. Entonces es un día de crímenes y el primer día que tenemos. En el primer día ocurrían que los milicianos atacaban el edificio. El edificio, o sea, la casa de Toledo, era atacada por los milicianos. Mientras que el resto de ciudad se mantendría fiel a la República, estos milicianos irían en contra de un edificio, de la casa de la batalla de Toledo. ¿Y qué más pasaría? Mira, habían 300.000 cartuchos que transportaban en medio de estos camiones de madrileños. ¿Qué crees que pasaría? Un camión cargado de cartuchos. Mira, estalló el camión que estaba cargado de cartuchos.
Esto siempre ocurre en todos los golpes de Estado. Hay un camión cargado de cartuchos que, por alguna razón, terminan estallando. El mismo día, el camión republicano, que tenía 300.000 cartuchos, fue hallado porque había estallado. Se había estallado la bomba en la cual se transportaban también muchos milicianos, generando así una escasez de municiones, lo que era un ataque culminante, fulminante, de parte de Franco. Lo que era un ataque de Franco termina siendo, genera escasez de municiones como primera medida. Esto no iba a ser definitivo, sino que él persevera en alcanzar llegar a Madrid. Siguen entonces, son obstinados, sí. Son hostiles, obstinados, sí. Entonces vamos a tomar ese edificio y van por más artillería. Y entonces Franco, para atacar, para acabar de una vez con esa resistencia, ese foco que se había centrado, pues ¿qué creen que haría? Dice, vengan más refuerzos desde Madrid. Entonces vendrían refuerzos desde Madrid para apoyar la toma del poder y para quitar el foco de resistencia del franquismo, lo que sería el gobierno de Franco. Entonces los milicianos, ¿qué pasaría? Se resisten a viajar a Toledo y entonces acabarían con el Alcázar, una resistencia en este Alcázar. Mira, es que en esa época había una euforia revolucionaria en Madrid. Los llamaban el cacique del fusil. Hey, ¿dónde están los compañeros caciques del fusil? Oh, hablaban los revolucionarios. Hey, cacique de fusil. Hey, compañero. Combatamos juntos a los sitiados. Iban en contra de un foco de resistencia. El foco de resistencia eran los sitiados dentro del Alcázar. Y venga, venga, ríndanse en la plaza, dirían. Pero ustedes ríndanse en la plaza. Y hombres, hombres que tienen al hijo de José, el coronel, llamado Luis. El hijo de José Moscardón, el general Moscardón, habría perdido a su hijo Luis. Así es. En todo esto era conocido bajo el nombre de turismo revolucionario. Una euforia revolucionaria con el nombre de turismo revolucionario, diciendo ríndanse en la plaza. Luego volvían por las noches y contaban sus hazañas en los bares de Madrid. Entonces los bares de Madrid, desde estas épocas de guerra civil, todos los bares de Madrid iban y contaban por las noches sus hazañas, sus epopeyas, acciones en medio de la guerra civil, diciendo, han detenido al hijo del comandante José Moscardón. Y no se rinde el comandante Moscardón. General Moscardón no se va a rendir. Mira, entonces el día 23 de julio, llaman por teléfono al general Alcázar. Llaman al coronel Moscardón diciéndole, hemos detenido a su hijo, Luis, pero José Moscardón dice, a mí no me detiene nadie. El coronel Moscardón no se rinde. Lo diría el padre cuando le habían dicho que habían tomado a su hijo. Él no se rinde ante nada ni ante nadie. Así hablaba. Tenemos entonces esto muy interesante. Habían una serie de acciones como cuáles. Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos. Había una unión de las Españas nacionales, claro, por regiones, España nacionales. Había una unión de tropas, también de material bélico, claro. Habían también tropas que vendrían desde África, atravesando el estrecho de Gibraltar en el mes de agosto y hasta octubre. Entonces vendrían también a través del estrecho de Gibraltar vendrían las tropas. Y había un punto estratégico que era el puente aéreo
en el puente aéreo, pues resultaría un punto que sería el éxito, porque es un punto estratégico para las iniciativas militares en plena guerra. Y también tenemos que habían aviones y habían también enviados por Alemania. Entonces Alemania se mete y apoya con aviones. 19 aviones enviados por Alemania. También, bueno, Franco pretendía darle otras dimensiones a todo lo que estaba ocurriendo. Mira, el Alcázar se encuentra en el centro de la ciudad. Este punto estratégico del Alcázar está en el centro de la ciudad. Y aquí están los focos de resistencia nacional. Entonces tienen el punto como focos de resistencia, como el asedio bélico, ahí en objetivo militar. Tenían el foco de resistencia nacional como objetivo militar. Entonces, claro, llegarían las tropas del señor Franco y tomarían decisiones. General Franco, ¿qué decisión vas a tomar? Vamos a visitar el Alcázar, por favor. Pues allá están mis compañeros de mi promoción. O sea, estaban allá los compañeros de la promoción de Franco. Y esto era un símbolo de resistencia, siendo que es un Alcázar símbolo de resistencia. Allá estaban los compañeros del señor Franco y el señor Franco iba con toda con sus tropas. ¡Ah, qué belleza de historia! Bueno, tenemos esto por una parte. Tenemos ese encuentro en los días del mes de julio. ¿Qué más encontramos? Ya sabemos lo que estaba sufriendo el señor coronel con su hijo. Pues el hijo ya habría de perder la vida. Dirían, ¿puedes darme un plazo? Darme el plazo de tener un fusil. No. ¿Qué diría el coronel cuando le dirían que su hijo habría de perder la vida? Diría, ¿pueden darme el plazo de tener que fusilar a mi hijo? El coronel no se ha rendido. Esto en medio de una guerra civil. ¿Pueden darme el plazo, por favor, de tener un fusil a mi hijo? Pues, ¿pueden darme el plazo de tener que fusilar a mi hijo? El coronel no se ha rendido. Eso diría el padre. Y le ponen al hijo un inconveniente. Solamente que el padre le diría al hijo, mira, solamente di que mi alma muera valerosamente delante de Dios. Encomienda tu alma a Dios y que muera valerosamente. Le diría el padre al hijo, encomienda tu alma a Dios y que muera valerosamente. Eso le diría el padre coronel al hijo cuando le irían a quitar la vida. El coronel Moscardó pudo oír por teléfono el disparo que le quitaría la vida de su hijo. En la Guerra Civil de España, el coronel Moscardó pudo oír por teléfono que como un disparo le quitaría la vida de su hijo. El día de su muerte, el 23 de agosto, muere ejecutado junto con otros presos como represalia. Por si acaso, por supuesto, vendría un bombardeo nacional. Le han quitado el hijo al coronel Moscardó. Por supuesto, vendría un bombardeo nacional. El bombardeo vendría sobre la plaza. Sí, se desmoronaron las torres del Alcázar, siendo una fortaleza sobre una roca de granito. El Alcázar estaba sobre la roca de granito, sobre la cual vendría un bombardeo con aviones, con el mensaje también republicano, prometiendo pronta liberación. Entonces vendrían aviones que votarían ese mensaje diciendo pronta liberación, prometían pronta liberación. Los defensores no se rinden, dirían entonces. Aquí los defensores no se rinden.
vendrían los defensores en contra de los republicanos. Ah, los defensores en medio de tantos revuelos defendían bien su alcázar frente a los ataques de los republicanos. Esto en la plaza llamado la Plaza de su Codover. ¿Cuál era esa plaza del Alcázar? Pues la plaza se llamaba Plaza de su Codover. Mira, estaban entonces los defensores en medio de colchones, se cubrían los milicianos y disparaban a la fortaleza. Okay, los republicanos, las tropas estaban ya atrincherados. Tenían los colchones que los cubrían y los milicianos disparaban a la fortaleza. También vendría fuego aéreo con una artillería, con fusiles, con latas de gasolina. Dirían, vamos a abrir alguna brecha en los muros del Alcázar. Imagínense, iban a abrir brechas en los muros del Alcázar. Esto estaría situado, responderían minuciosamente. Los vecinos de Toledo se refugian en sus casas. La ciudad se queda muda, ya como un aspecto fantasmal, pues los aviones de los republicanos vendrían a bombardear. Bombardearon el Alcázar y obviamente las casas vecinas. Obviamente, un bombardeo al Alcázar significa bombardeo a las casas vecinas. Tenemos una población civil que sufre esta retaguardia. Tenemos hombres, mujeres, bueno, mujeres y niños que viven en los sótanos de esta fortaleza del Alcázar. Entonces, en medio del Alcázar habían mujeres y niños que vivían en los sótanos. Tenemos también que habían unos cimientos con anchas muros que comenzarían estos cimientos a perforar muros, martillarían los vecinos. Bueno, no, los milicianos vendrían a martillar con hachas y a perforar muros. Tenemos entonces que ponerle fin a la resistencia del Alcázar, dirían las tropas de Franco. Tenemos que ponerle fin a esta resistencia del Alcázar. Para eso está la guardia del asalto en la sede. Para eso vamos a llamar a la guardia del asalto que están en la otra sede. La otra sede es este hospital. Posiblemente antes, en la antigüedad era una sinagoga, luego vino a ser un hospital donde sería la sede de los guardianes del asalto. ¿Qué pasa? Tenemos esta pregunta, ¿se resiste entonces? ¿Es fácil reconocer a los amigos o a los enemigos en medio de la guerra? ¿Es fácil reconocer a los amigos en medio de la guerra? Se preguntarían entonces entre ellos. Es duro. Pero el comandante militar, Abel Hidalgo, se convierte entonces experto en evitar a los milicianos. Esto por la noche. Entonces el comandante Abel Hidalgo se vuelve experto evitando confrontarse con los milicianos por la noche. Entonces él sale del edificio, localizado en el lugar donde se están colocando las minas. Además, estarían colocando minas. O sea, no solamente era un bombardeo de aviones que vendrían a destruir el Alcázar, sino que también habían minas y estarían distribuyendo las minas. Esto en los barrios cercanos también. Esto en búsqueda de que las personas no se movieran, porque habrían personas que irían a buscar comida y bebida. Muchos milicianos iban arrasando y comiendo y pidiendo comida y bebida. Y esto también buscaban también armamento. Obviamente, comida y bebida también buscaban mucho armamento. Esto ocurría en medio de una distribución, en medio de una maniobra de distracción frente a lo que ocurría realmente en el Alcázar. El foco del objetivo militar era el Alcázar, pero ¿qué pasaba? Iban por las calles, destruían, pedían comida, bebida y pedían armas. Y también era una distracción para engañar a los milicianos, también, para engañarse entre ellos. Entonces, el 6 de septiembre, ¿qué ocurría? Había un equipo de perforación.
Sí, llegaría al Alcázar ese equipo de perforación. Entonces, con el equipo de perforación y todos se enfrentaban al Alcázar. Tráeme el equipo de perforación, por favor, para los cimientos del Alcázar. Hay que Ahí están los republicanos. Los republicanos vendrían con toda contra el Alcázar porque querían volar ese edificio el 6 de septiembre. Esto era lo que ocurría. Las tropas nacionalistas se acercaban a Toledo con artillería pesada porque querían volar el edificio. Las tropas de Franco se dirigen a Toledo, dirían ellos. Mira, el 6 de septiembre, pero ya el 9 de septiembre, estarían entonces entrando en la fortaleza. Una hora se demorarían para traer todas esas artillerías, para sitiar y rechazar todo lo que no corresponde. Entonces, vámonos rápidamente al final. Las casas de alrededor obviamente eran incendiadas para crear un cordón de seguridad donde hubieran paredes también agujeteadas, las paredes, obviamente los vidrios rotos de las ventanas. Mira, el Alcázar estaba situada y esto impide que los republicanos puedan entrar. O sea, el Alcázar podría tener grietas, pero los republicanos no podían entrar. Entonces había una lucha sin descanso y era efectiva la defensa. A pesar de todo, era efectiva la defensa, porque los milicianos no podían entrar a la casa de Toledo. Son nuevamente rechazados, estos ataques de Franco son rechazados constantemente. Pues había una buena defensa, entonces, en la casa de Toledo. Fíjate. Sitiados, entonces estaba un combate, conflicto entre los sitiados, en medio de ballestas o de bayonetas. Los enfrentarían a los que atacaban, a los atacantes. ¿Y qué dirían? El Alcázar no ha caído. Pero traería 13 muertos. Pero traería 18 heridos. Los republicanos necesitaban tomar el Alcázar cuanto antes, dirían. En medio de estos días de combate, nacieron dos bebés. ¡Ah, qué maravilla! Son cosas de la vida. En medio de estos días de guerra civil en España, nacen bebés. Ah, qué nota esa historia. Sí, esas historias son una maravilla. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. Necesito que digas acerca de Franco. Franco iría a Madrid, pero ordenó tropas que sitiaran Toledo. Necesito sitiar a Toledo, una estrategia militar. Vamos a sitiar Toledo. Necesito llegar a Madrid, generando entonces líneas ofensivas desde Madrid. Entonces los enemigos estaban, dicen ellos, estaban cebando las minas. Los enemigos estaban cebando las minas, decían ellos. Estaban sitiados. Se trasladaban a los sótanos. Entonces están hablando que estaban sitiados y les tocaba trasladarse a los sótanos al norte y al este del Alcázar. Imagínate aviones bombardeando y también iban a ser atacados con tres minas explosivas. Esto el 18 de septiembre, día previsto para volar el Alcázar. Desde Madrid se desplazan aviones largos, bueno, dice largo caballero, en plaza de Chocodover. 5.000 hombres estaban dispuestos a hacer volar el Alcázar. Sitiados, todos responden minuciosamente. Los vecinos de Toledo se refugian en la casa. Y después hacen estallar muros con las minas y entran al edificio. Entran a ese fortín. Y mira, hacen estallar las minas, minas de trilita. 2.500 de mina de trilita. Hacen estallar los muros, entran al fortín con mina de trilita. Y los muros
Sí, se derrumban. Y el humo negro tapa toda la visibilidad. No solamente piensan en destruir muros, sin pensar que el humo negro taparía toda la visibilidad. Ah, tenemos entonces, despacito, a ver, hicieron un asalto al fortín. Hicieron un asalto a esta fortaleza. Las tropas entraron y por lado y lado. O sea, ya era una estrategia tremenda. Entrarían por lado y lado. ¿Quiénes? Por una parte, comandante Germán. Madriñero. Por el otro lado, el comandante Torres Iglesias. Entonces el Torres Iglesias entraría, después de poner una mina de trilita, entraría por un costado. El comandante Torres Iglesias, rompiendo los muros del Alcázar, entraría el comandante Torres Iglesias. Y terminaría reduciéndose todo, estas dos entradas por lado y lado, terminarían reducidos solamente a 4 combatientes. Esto, en medio de nubes de oscuridad de polvo, esto, se enfrentaban a una defensa y verían que la defensa era efectiva. Y nuevamente eran rechazados los ataques. Sin embargo, los aviones bombardearon. ¿Y qué creen que pasó? Fueron sitiados. Y la artillería también, gracias a los alemanes, tendrían buena artillería y buenos aviones. De los españoles, una artillería de lejos llenaría de alegría a los sitiados. Les estarán demostrando que Franco los va a liberar. Entonces los que estaban dentro, como tomados, como y carne de cañón, estaban escondidos, pero ya sabían que Franco, los de su promoción, ya sabían que Franco los iba a liberar. Entonces tenemos que Franco iba a destruir el Alcázar y que Franco iba a liberar a sus compañeros de promoción. Y que habrían también niñas, mujeres e hijos dando a luz. Habían edificios en ruinas, sin torres en pie. Desde el Alcázar se visualiza camiones y cañones. O sea, disparaban al fortín con cañones. Los milicianos gastando sus energías y sus últimos intentos para tomar la toma del poder en el Alcázar. Mira, esto ocurría. Hasta que digamos que el Alcázar fue demolido. ¿Sí? Digamos que los días 21, 23 de septiembre, 26 de septiembre, 27, 29 de septiembre del año 36. Hasta que el 29 de septiembre Franco diría, este es el día más feliz. Ha llegado la liberación del Alcázar. Ahora, esta guerra ha sido ganada. El coronel Franco diría, ahora esta guerra ha sido ganada el 29 de septiembre. El día más feliz, esta guerra ha sido ganada. Es que habían asedios, habían liberaciones en medio del Alcázar. Eran una epopeya. En España. Era como un heroísmo militar tomar el Alcázar. Eso es. La epopeya de España, heroísmo militar tomar el Alcázar. Bueno. Digamos que como datos y estadísticas en la guerra civil. Bueno, tenemos que hubieron 3 minas. Hubieron 11.000 proyectiles de diferentes lugares. 11.800 proyectiles de diferentes calibres. Hubieron 2.000 cargas explosivas. Hubieron 30 ataques aéreos con 500 bombas. Hubieron 8 asaltos. Tuvieron que hacer 8 asaltos para la toma del Alcázar. Mira, es que hubo un ataque de 15.000 milicianos. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo militar. El Alcázar ha sido demolido. 72 días resistiendo. ¡Guau! 72 días resistiendo el ataque de las tropas de Franco. Esto era un costo para la República. Una pérdida económica millonaria. $1.000.000 para esa época.
3.000 milicianos muertos en el intento del toma de poder. Mirás que las tropas de Franco se enfilaron hacia Madrid. Iban en pos de su objetivo, que era Madrid. Y a Madrid también tendrían que poner en orden. Solamente, si esto fue en Toledo, ¿cómo sería tomar el poder en Madrid? ¿Para qué? Para acoger refugiados. Pero es que también iban a recoger refugiados de otras partes de cercanas a Madrid, como es Extremadura, como es Andalucía, como son pueblos del sur de Madrid. Y debido a esto, pues la capital ha podido organizar mejor la ciudad. Digamos que mientras se entretenían destruyendo el Alcázar en Toledo, entonces tendrían más tiempo en Madrid para ir organizando lo que sería la toma de poder en Madrid. Esto no lo habían pensado así, que se demoraban tantos 72 días destruyendo un Alcázar. Y esto les daría más tiempo para organizarse como gobierno, como toma de poder en Madrid. Una maquinaria, por favor, de guerra. No sé para qué. No, pues todos para destruir el Alcázar tendrían que moverse desde Madrid. Esto ocurría y debe alistarse en oficinas de reclutamiento. Todos se alistaban en oficinas de reclutamiento. Y se levantaban barricadas, llaman ellos. Es decir, preparan la ciudad ante el ataque. Entonces esto era lo que ocurría en la toma del poder del Alcázar, de la Casa de Toledo. Es una introducción solamente. Muchas gracias. Estas son las historias de las ciudades en España.